Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca un nuevo capitulito de Dead Space 3, en el punto donde nos quedamos, justo. Vamos a hacer un tiroteo brutal aquí con los soldados del amigo. Venga, a ver. No, tiramos con nuestros rifles, A ver, quiero ver dónde estáis. Ah, ya os veo, pájaros. Ya os veo. Oye, si pruebo el disparo secundario de la portadora este, no es que sea nada del otro mundo, pero yo que sepa, acaba con cuatro guardias. ¿Qué pasa ahora? Vamos, estás de coña, ¿eh? Vamos, Trotman. Vamos. Genial. Venga, vamos a movernos. A ver. Venga, muévete, muévete, Isaac. ¿Y esto cómo le meto mano? A ver, esto ahí. Vale, ya te he visto el puntito débil. Tranquilo. Vamos a coger cositas porque hay muchas cositas aquí para coger. Tranquilo, Aisha. Tranquilo. ¿Estás leyendo lo que dice? Sí, pero también me estoy cargando de... esta gentuza. Que tengo solo unos segundos. Tranquilo, tranquilo, ahí está. Eso es. Ahí está. Venga, bien, 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 bien. Porque no estoy dando, me trago. Tranquilo, si es parte de la historia. Pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. Atacar a estos. Vale. Recarga.
Esto pasa por descongelar al bicharraco este, ¿ves? Ahí, sí. Joder, macho. No me he enterado de dónde me ha venido el golpe, la virgen. Quizá necesitaría más que eso. A lo mejor. Échate. Tengo botiquines a punta pala. A ver. Ahí. Muévete, así vamos esquivando. Tranquilo. Vale, solo salen de esos tres sitios, ¿no? Los zarcillos amarillos. No fallan, ¿eh? No fallan. A ver, ahí. Arriba. Ahí. Hiciste bajar aquí. Tú la alentaste. Y míranos ahora, entre el tiroteo de Danik y lo que quiera que fuera eso. ¿Qué posibilidades tenemos? ¡Nos traicionaste! No, intenté salvarnos. Tú eres el auténtico problema, Clark. Pero dejarás de serlo. Capitán, ¿quién lo tormento? Todo esto es culpa tuya. Ella no te quiere. Vamos. No estará muerto para siempre, no aquí. ¿Qué voy a decirle, Eli? Le dirás la verdad. Venga, vamos. Uf, menudo marrón se ha metido el amigo Isaac. En menudo marrón se ha metido. Bueno, vamos a recargar armas. ¿Cómo vamos? El inventario. Vamos a echarnos uno de estos, ¿vale? Y tengo bastante espacio, que es lo que quería. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Un robocito por aquí para ponerle a trabajar? Alcanzar el cielo, acantilado de Volantis. Venga, que está sonando. Venga, a trabajar. ¿Es ahí? No, es por allí. Pero yo voy a abrir ahí. Ahí hay algo bueno, seguro. A ver. Vale. Ahí brilla algo, ¿vale? Que ahora luego así se lo cogemos. Abajo. Daño más 2, recarga más 1. Esto es un señor circuito. Esto es un señor circuito. Pues mira, la recarga no me vendría nada mal. Aquí. Realmente a filial no tengo nada. Daño más 2, recarga menos 1, no. Daño más 2. Recarga más 1. Eso es. Vale. Daño más 1, cargador más 1. Velocidad más 1, daño más 1. Cargador más 2, recarga menos 1. ¿Qué tengo por ahí? Cargador más 2. Cargador más 1, recarga más 1. No, no tengo nada interesante. Así se queda.
Vale, aquí me dice lo de siempre, lo de fabricar, tratar, almacenar. Vale, fuera. Vale. En diseños tengo algo nuevo. La de contacto y el cañón de boleadoras. Es que no sé yo qué tal me funcionará esta. Si os fijáis, no está nada mal, ¿eh? Bueno, venga, voy a seguir un poquito porque me gusta mucho el arma este que hemos encontrado. Por cierto, me está fallando el botón del círculo, que es el con el que me he hecho los botiquines. Tengo que revisarlo el mando. Venga, atrás. A ver. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto ya está. No hay nada más. Venga, fuera. Voy a coger eso de ahí, a ver qué es. Que brillaba. Tormento. Tormento Jun. ¡Ey! Una llave, ¿no? Vale. Vale, aquí está Carver y el resto. Vale. Y Robert. ¿Esta? Yo lo maté, Eli. ¿Qué? Lo siento. No tuve elección. Norton nos traicionó, Eli. Iba a matarnos. Isaac hizo lo que debía para salvar la misión. Venga, vamos. Tenemos que seguir. ¡Ya solo quedamos cuatro! ¡No puedo hacerlo! Entonces te dejamos atrás. Si no mantienes la calma, eres un peligro para el grupo. ¡Eres un monstruo! Nadie va a dejar a nadie. Vamos. Hay que llegar a lo alto de esta montaña. Juntos. Juntos. Muy bien, a ver qué hay por aquí para coger cositas. Norton era un gilipollas y un sinvergüenza, encima un traidor. Así que arrepentimiento ninguno. Total, si no le llegamos a matar, nos mata él a nosotros. Tampoco es que había mucha más opción, ¿eh? Venga, dale calla. Si escalamos todos por aquí. ¿Qué hacemos? Yo iré primero a echar un vistazo. Quizá haya otra ruta más segura. Tranquilos. Ahí va, tranquilo, tranquilo, esa, tranquilo. Joder, que usted me ha dado. Tranquilo, tranquilo. Toma allá arriba. Nada para coger ni nada, hay que seguir. Pues venga, dale caña. Porque no puedo saltar, ¿eh? Claro, estoy subiendo para arriba, va a ser complicado saltar. Venga, ya estamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me manda para allá. Vale, pues si me manda para allá, yo vengo para acá. A ver si hay algo para explorar. Norton me apuntaba a la cabeza. Lo siento. ¿Y se supone que eso lo arregla? Tú nunca creíste en mí ni en esta misión. Ni en nosotros. Tuve que buscar a alguien que me ayudara. Está muerto. Tú lo saboteaste como haces con todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿De verdad crees eso de mí? Sí. Te trajeron a punta de pistola. Supongo que no había otro modo. Una pistola no es la causa de que esté aquí. Pero sí la de que Norton esté muerto. Sube.
Anda, mira, hay una tienda de campaña. A ver, algo dentro. ¿Ese ruido que suena por ahí? ¿Qué es ese ruido que suena por ahí, tío? Condenado. Echate el botiquín, hombre. Joder, qué lento recargando, tío. Tomar por culo, tío. No recargaba, ¿notas? Joder. ¿Que no tengo botiquines? Joder, chaval. Increíble, tío. Que la velocidad de recarga del rifle es una puñetera mierda, tío. Bueno, esperemos encontrar. Voy a visitar algún cadáver, a ver si hay aquí algo interesante. Mira. Eso es. Aquí. Vale. Vamos con este. Espérate, es por aquí, ¿verdad? Sí. Voy a mirar el resto de la cueva, a ver si hay alguna cosilla interesante para coger. O sea, que me deje algo. Cargador. Carga de estabilización. Munición. ¿Eso qué es? Armazón compacto de Weller. Vale, gel. Venga, por aquí. Vale, guardando progresos. Chicos, veo una jaula de carga. Está enganchada en el acantilado. Intentaré soltarla y enviarla. Eli, ¿me oyes? Solo déjame en paz. El robot ha llegado al banco. Vale. Ha dicho intentaré soltarla. Ahí. La jaula va de camino. ¿La veis, Eli? Mierda, no puedo. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, gente! ¡Detrás de mí! ¡Joder! ¡Ahuyentémoslo! ¡Eli! ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Yo volver con ellos? Este acceso parece inestable, pero podría ser la única forma de que Eli y Santos lleguen a las instalaciones de investigación. Los controles para manejarlo deben de andar por aquí. Vale. Vale, sigamos. A ver dónde están los controles esos. ¿Sabes yo? Mira, el cola negra es el cabrón. A ver. Por ahí viene, ¿no? Vale, fuera. ¡Oh,
Joder, me ataca uno por la espalda, siempre, tío. Otra vez, tío. Es que son muy rápidos, muy muy rápidos, tío. Atentos, ya me espero cualquier cosa. ¿Otra vez te voy a meter en otra cueva? Venga. A ver. A subir. Venga. Vaya, 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 vaya. Y allí tenemos más amiguetes de estos, ¿no? A los chiquitines estos llevamos tiempo sin verlos. Uf, qué pedrón me he comido ahí. Tranquilo, Aisha. Tranquilo. A ver. A ver, a ver, que no veo. Vale. No sé si he cogido eso, pero bueno, sigamos. Aprovecha para recargar. Y ahora. Hacia adelante no puedo saltar. Puedo saltar hacia atrás y hacia los lados, pero hacia adelante no. Cuidado. Venga, hemos llegado. Isaac, estamos bien. Lo hemos ahuyentado. Gracias a Dios. Oye, sobre Robert, no logro entender por qué querría matarte. Me culpaba de toda esta situación. Él insistía en que volviésemos a casa y yo en que nos quedásemos. Pero la misión es lo más importante. Creía que Robert lo entendía. Bueno, yo estoy aquí, si me necesitas. Vale, a ver si por aquí hay algo interesante. Ya lo veo que si hay algo interesante. Hay que bajar, ¿eh? Porque en un momentito me he quedado sin botiquines. Leche. Y veces que se queda el juego, tío. Las físicas, tío, se queda como enganchado, por aquí. Venga, a buscar. Que busque el robot. Uno detrás. Eso es. Bien. Bien hecho ahí, bien hecho. Bueno. Corre, Aisha, corre. ¿Me la he comido? Sí. Bueno, tranquilo. Vale.
entre los necromorfos, las embujadas que te hacen. A ver, dos caminos, izquierda o derecha. ¿Es por la derecha? Pues yo voy por la izquierda. Que aquí hay cosas buenas, seguro. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Ah, un artefacto, vale. ¡Anda, un robosecador añadido! Equípalo para localizar recursos ocultos. Vale. Pues ya tengo otro más. Tengo tres en total. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora por aquí. A ver. El camino es por la derecha. Por nosotros a la izquierda. Mirad. No hay ni nada. He encontrado otra sujeción. Pero no el cabestrante. ¿Estáis bien? Por ahora sí. Estamos en la jaula. Esto está infestadísimo. Espero hallar pronto un cabestrante. Isaac, ten cuidado. No quiero perderos a ti y a Robert el mismo día. Gracias. Venga. Dale calle, Isaac. A ver qué vemos ahí. Vale. Venga, que eso suba. Vale. Mejora de armas. No. Diseños. Tormento Hun. ¿Esto qué demonios es? Unión de escopeta remachadora y destripador hidráulico. Modificado para lanzar llamas. Una especie de lanzallamas raro, ¿no? No me llama, lo siento. No me llama. No me llama. Aquí que tenemos. Bueno, lo típico, ¿no? Vale, fuera. Y en mejoras de armas tenemos circuitos. Tenemos circuitos, sí, que hemos cogido alguno. ¿Podemos desbloquear? No, todavía no tenemos. Pero espera un momento, ahora que lo pienso. Accesorio 1, le podemos poner. No hay piezas disponibles. Vale. No tenemos accesorios. Cañón de sondas. Motor de sondas agotado. No tenemos nada disponible. ¿Qué hago? En caja fuerte que tenemos botiquines, ¿no? Pues venga, vamos a echarnos uno, dos, tres. Vale, ¿qué más? Y algo de munición, por si acaso. Otro botiquín. Vale. No hay nada. Continuemos. Sí, sí, ya lo veo, lo veo. Venga, esto viene bien. ¿Qué cantidad de estabilización me han dado? ¡Qué raro! Así que va a venir un jefe, un boss o algo de eso. Venga, sube para arriba. Vamos a ver. Esto habrá que activar. ¿Qué me dices, tío? No me digas que se me va a caer eso encima. Mira qué cabrones. Pasa, pasa, pasa. Venga, sabemos cómo va esto, ¿no? Hay que esquivar los pedrolos que caen. Bueno, los pedrolos, los montículos. Tira, tira, tira. Con Dios.
lo mejor puedo llegar a ese extremo. Cuidado que como nos golpea la jaula seguramente nos tira. Me pongo aquí. ¡Ey! Cuidado con esa roca. No la había visto, tío. No me deja saltar. Vale. A ver. Ah, mira, 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 mira. No, Isaac, no. Espérate. Ya baja. Ya sé cómo es. Lo que pasa es que tenía que haber subido un poquito más. Sube un poquito más, tranquilo. Ah, pero ¿por qué no te agarras, condenado? Atrás, Isaac. Atrás que me la lía. Atrás que me la lía. A ver, me voy a parar allí dentro. Ahora. Por eso me daban lo de la estabilización. Todo tiene una explicación. Pero ¿por qué no te agarras, condenado? Ahora. Venga, rápido, pasa. Vale. Joder. Ya sabéis por qué me daban tres cartuchos de estabilización, ¿eh? Digo yo, ¿se vendrá algún jefe o algo? No, jefe no. Puñete la jaula esa. Venga, arriba. Guardando progresos. A ver. ¿Suena robot por aquí? A trabajar. ¿Qué demonios? Esta arma va de muerte, ¿eh? Va de muerte el arma este. ¿Vale? Venga. Bien, bien. Vale. ¿Qué es esto verde? Ah, botiquín. Vale. A ver, que aquí me van a salir 800. Y lo sabéis. Lo sabéis que me van a salir 800. Mira, una escalerilla. Vale. ¿Es por ahí, recto? Vale. Uy. Suena un ruido raro, ¿eh? Ha sonado un ruidito raro. Veo el cabestrante. Lo pondré en marcha. ¡Agarraos a algo! Espera. Esto no me gusta. Tú habla conmigo y no mires abajo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno. Ya sabemos que... a apagar la máquina. Necesitamos una especie de llave. Los investigadores la llamaban el códice. Vale. ¿Y dónde está? Hay que fabricarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años, con la investigación de Rosetta. ¡Oh, Dios! Calma, calma. Solo ha reventado un fusible. Igual puedo desviar energía de las luces. Vale, desde aquí, ¿no? Bien, háblame de esa tal Rosetta. Pues no sabemos gran cosa, solo que el códice se creó por su investigación. ¿Dónde la encontramos? En las instalaciones de la cima de esta montaña. Genial, ¿ves? Ya casi está. No, eso no. Vale, hay que darle... Si le meto 90... Quieto, quieto, tranqui. Y le quito 70... No. No, 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 no. Vale. Tengo que quitarle a las luces y meterlo al cabestrante. Vale, entonces... meto uno de 70 para las luces, tranqui. Y quito uno de... No. A ver. Este de 50. Vale. Hay que meterle... A ver, 90. No, 90 no es. Lo devolvemos. Pues 70, a ver 70. Ahí está, joder. Vale. Activa esto.
ha sido para tanto. ¿Que no? He llorado todo el camino. Solo quiero pisar tierra firme otra vez. ¡Santos! ¡Carver, ayúdame! ¡Pesa mucho! ¡No, no! ¡La tengo! ¡Cristiano, por favor! ¡Ayúdame! ¡Isaac! ¡Va a derribar el acantilado y a nosotros con él! ¡No puedo llegar! ¡Sujétate al cabezante! ¡Santos! ¡Dame la mano! ¡Isaac! ¡Demasiado tarde! ¡Toma! ¡Carver, no! ¡No! ¡Maldita sea! ¡La tenía! ¡Nos habría arrastrado a todos! ¡Isaac, el acantilado se derrumba! ¡Mierda! ¡Dame la mano! ¡Se lo prometí! ¡Podía haber llegado si hubiera tenido otro segundo! ¡Muerto, Eli! A Isaac, el acantilado se derrumbaba. No habrías podido salvarla. ¿Podéis volver aquí arriba? Sí, creo que hay una subida al otro lado. Vale, reúnete con Eli. Eli está a salvo en el otro acantilado. A ver si yo también llevo una pieza. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí en este punto y seguimos el próximo día. Es increíble cómo vamos perdiendo miembros en la tripulación, ¿eh? Van cayendo poco a poco, a ver los que sobrevivimos. Por mi parte nada más, mandamos un saludo. Nos acabo de hacer un guardado, así que lo dejamos aquí. Hoy el capítulo un pelín más corto. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.